Hola, muy buenas. Hoy, como todos los lunes, toca compra semanal de una familia vegetariana al 75%. Así que nada, de carne solo hay dos cositas, así que vamos a empezar. Bueno, os comento. Empezamos por leche desnatada, marca Día. Compramos 12 bricks de un litro cada uno. Y nos han costado 7,8 con un descuento de 0,60. Prácticamente te regalan por 12, uno te sale gratis. Siguiente elemento: batido de vainilla. Pack de 6 de la marca Día, 1,5. Esto, bueno, pues Alma, que estos días estaba pachucha y le cuesta más comer, esto no, perdona. O sea, esto es dárselo y tira todo lo que tiene y por lo menos bebe, toma algo de líquidos, aunque tenga un poquillo de azúcar. Siguiente elemento, macarrones. Cada día 1 kilo. Eres un macarrón, macarrón, macarrón. 75 céntimos. Es que esto no sé lo que es. ¿El qué? ¿Pan familiar Día? El pan Bimbo. Pan Bimbo. De 820 gramos, 96 céntimos. Y somos mucho de pan Bimbo. Luego, leche de crecimiento Junior, Nestlé. Para las niñas, 6 paquetes han costado 9,90 y tenía un descuento de 1,65, o sea, ha costado 7,35. Esas mates. Siguiente, cinta de lomo fresco. Eran 3 filetes que me lo... Que lo enseñe. Sí. Vete al desagüe ya, porque... Esto fue el sábado y es lo que comí el sábado. 3 filetes de lomo, 84 céntimos. Luego, más cosas... Queso rallado mozzarella, compramos 3 a 1,19 cada uno. De los 3 solo queda medio, porque se ha dado toco pizza y se han gastado ahí. Siguiente, mini empanadilla de bonito, que eso no está, está en el congelador. Que bueno, esto te saca de un apuro. Se mete al horno, ni aceite ni nada, al horno directamente. Y se hacen solas. Y costaron 1,24 cada uno, o sea, 2,48. Y estaba en oferta la segunda y te quitaban 50 céntimos. O sea, prácticamente 2 euros, más o menos. 1 euro el paquete cada uno. Spray de peinado niños. Esto no viene muy bien con las nenas, que es spray desenredante. Para las niñas, que se lo echamos por la mañana para peinarlas, porque se levanta con unos pelos así, con unos nudos. Que no hay manera de quitarlos. Y bueno, se le echa un poquito de esto y sale bien. Y eso es 1,75. Nos dura bastante, nos dura 3 semanas, por ahí casi un mes. Fantasmas ketchup, una bolsa de... Fantasmitas. Como las pandillas, pero de la marca Día, que costaban 56 céntimos y se las llevó Rocío a la playa para las nenas. Así que han desaparecido. Judías verdes congeladas. 1 kilo, 1,6 al congelador. Tiras de bacon, 1,28 y con la tarjeta Día salían a 1,23. Pues solo queda la mitad, pues he gastado la otra mitad para la pizza del sábado. Lenteja rápida, 1,39. Queda la mitad porque hoy hemos comido lentejas, así que la otra mitad está más pilla. No. Pan de hamburguesa de la marca Día. Más si hay uno más pequeño y este es el grande, digamos, 85 céntimos. Chapata, que es una barra de pan, 90 céntimos, que esa ya voló. Patata, 5 kilos. Yo volé. Patata, 2,25. Está en oferta y... sale bastante bien de precio, 5 kilos. Queso Gouda lonchas, Día. Pues queso,
en lonchas, 1 euro, y tenía con 25% de descuento en cupones, así que 75 céntimos. A ver, ¿qué queda? Yogur sabores, 16 yogures, que esto les encanta a las crías, 1,99. Perfecto. Así que nada, y la compra creo que eran más o menos 38 euros. Y con los descuentos, tenía un cupón que comprando 25 euros me quitaban 4 euros. Y el descuento de empleados, que yo por trabajar en día me hacen un 10% en todas las compras, me quitaron 3,27. Así que se quedó en 29,42. A ver. Vamos a ver si se ve. Es que esta lente no enfoca muy bien, pero bueno, os fíe de nosotros. Bueno, a lo mejor así. Algo se ve. Total la compra 29,42. Así que bastante bien. Nos ahorramos pues casi 10 euros, 11, 12 euros. Así que pues bueno, hay que aprovechar las ofertas. Así que hubo otra compra de verduras que la hizo mamá en una tienda que tiene una tía campo, y ella siembra allí en su campo y luego lo vende. Y es natural porque lo hace ella, así que esa compra lo comentará ella. No hay ticket porque la tía va sin ticket, es en plan, yo creo que ni cotiza ni hace nada, o sea, en plan yo qué sé, en negro, vamos. Así que ya te os paso con ella. Chao. Bueno, aunque me veáis con el polo de media mar, porque no tenemos tiempo, vamos a contrarreloj. Bueno, os comento un poco la compra de verdura y fruta que hice. Fue, como ha dicho Juanan, en un sitio que la mujer tiene un campo, pero sí cotiza y es una tienda de verdad. Lo que pasa es que es de su familia, de su campo. Se está alejada de la mano de Dios. Bueno, pero cotiza. Pero cotiza. Bueno, os voy a contar un poco por encima porque claro, la fruta ya se ha ido comiendo y un poco por encima lo que compré. Compré un melón, 1 kilo de fresas, plátanos que venían como 8 o 10, un ramo bastante grande. Compré zanahorias, fresas ya lo he dicho. Compré zanahorias, compré tomates y creo que ya está. Creo que ya está, no compré nada más. Bueno, y esa compra me costó 14 euros. Subió un poquito más porque el melón costaba 7 euros. Ahora, es un melón de estos que te he chupado dedos. Buenísimo. Pero bueno, sí que es verdad que yo normalmente hace mucho tiempo compraba ahí. Hace mucho tiempo que no compraba. Y pensaba, creía recordar que era más económico que comprar en Mercadona. Sí que la calidad es mucho mejor que Mercadona, pero he notado que no es más económico que Mercadona. Así que el plan C que vamos a probar la semana que viene es ir al mercadillo a ver a cuánto nos sale la compra de fruta y verdura allí. Ah, y compré también dos calabacines también. 14 euros, bueno, subió por el melón, la verdad que fue el melón porque fueron 7 euros de melón y es bastante caro. No está en temporada. No está en temporada y es un melón bueno, o sea, es que pesa un montón y es que tiene un montón de... Es que está buenísimo, riquísimo. Así que nada, esa fue nuestra compra de semanal. O sea, fueron 29 euros más 14. ¿No me equivoco? 29 euros más 14. Sí. Y tenemos ya toda la semana solucionada. Iréis viendo el domingo. Os pondré un vídeo especial de todos los menús que hemos hecho esta semana, tanto comida como cena, desayunos y todo eso no lo voy a poner porque, bueno, pues no. Pero de comidas y cenas os lo iré poniendo en vídeo con musiquita así, un poco chulo, para que veáis el menú semanal. Intentaré hacerlo todas las semanas, ¿vale? Son nuevos contenidos que vamos haciendo en el canal para que veáis lo que come una familia, como ha dicho Juana, 75% vegetariana. Aunque él se está pasando al lado oscuro, últimamente está comiendo más carne de lo normal. Sí, como carne una vez o dos veces a la semana. Más carne de lo normal, pero bueno, para que lo veáis un poquito. Así que nada, dejo a papá editando el vídeo y yo me voy a descansar. ¿Tienes a despedirte? ¡Come on! Nos vemos el lunes que viene en el mismo vídeo de compra semanal. ¡Chao! ¡Chao!